Muy buenas, chavales, y créanmelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y vamos a ver qué tal por aquí. Estamos con el pablete. Brava. Voy a ir por nevera. Hostia, que es la SMG, tú. Vale, me meto dentro. Vale, pues a ver qué tal. Estamos aquí con el Pablotas. Pablota 09, ¿qué tal? Pablota 09. Ya te he sumado antes, eh. Estoy esperando a ver si entra la Ivana y le tiro el C4. Vale, vale. ¿Qué tal, Pablota 08? ¿Mejor o ya murió? Muy bien, muy bien. Ah, vale. Bueno, es que para que sea un 09 tendría que haber ido. Tiene que haber habido otros 08, ¿sabes? Otros 8 anteriores. Sí, sí, ya ves. De hecho lo tengo, es mi otra cuenta. ¿Y el 07? El 07 me lo tendría que poner en mi cuenta principal. Vale, vale. El más antiguo, ¿sabes? Y el 01 es como la leyenda, ¿sabes? Sí, sí. Puerta doble, ¿eh? Si sí, pasa, yo le quiero tirar el C4. Está aquí, está aquí. Está metido ya, ¿eh? ¡Vamos! Buena. Bueno, es más bueno. Iba a pegarle ya. No. Somos C4, no. El Pablota 01 debería ser como el de Río Pablo, ¿sabes? Sí, sí. Los demás los tenemos al fondo. Aquí sí. En el con Jagger muertos. Nice. Voy con Jaga. Jaga. bien. Pues anda que hemos hecho mucho en esta rondita. Grande, te queda el Pablo. En serio, no sé de dónde. No sé por qué me puse Pablo Castero 9. Es que es raro, no sé. Acabo de pensar ahora, digo, ¿qué tal, tío? Es que para que se ponga 09 tiene que haber otros 8, ¿sabes? Delante, no sé. Como cuando buscas un, no sé, un nombre para cualquier cosa que te vas a hacer y el tuyo está cogido, empiezas por el 1, el 2, el 3, en plan. Venga, pues voy con Warden, tío. ¿Dónde está Warden? Warden is here. Vale, pues. ¿Por qué le pongo esta skin, tío? ¿No hay una skin más chula? Pues parece ser que no. Vale, le pongo una. Venga, le pongo esta, va. Quiero haber cogido la escopeta. Esa es súper antigua, en verdad, Esta, sí, esta de Valkyria, sí. Vamos. La de telaraña o algo así, o. Sí, sí. Está guapa, Te voy a decir que está bastante chula. Está bastante guay. Sí, con ese degradado tan guapo. De hecho, este degradado, si se lo pusieran a más armas, tipo Black Eyes, sería mucho más reconocido. Porque es un arma bastante. No sé, es una skin que para mi gusto. Mola bastante. Vale. Lo he dicho, súper útil ha sido Warden en este caso, la verdad. Vale, hop. Madre mía, todas las strats que tienen aquí, ¿no? Oh, me encanta cómo corre Warden, tío. Ya ves, la animación esa se la tendrían que poner a más personajes. Sí, tío, está súper guay. Muy... animación distinta, sí. Sí. Y por favor, que pusieran para enseñar el arma, tío. Sería una locura. Ya ves. Vale, vuelvo realmente a mi sitio de rata. La animación tendría que llevar trabajo porque si te das cuenta las armas son tochos, ¿sabes? Quiero decir, ocuparían media pantalla. Es decir, la animación tendría que ser corta, poco tiempo. Sí, caracho, como en el CSGO, y tampoco son demasiados, ¿sabes? De hecho, el tío hace así, las enseña como en largo, no se lo pone en la cara, ¿sabes? Claro, incluso bueno. En el Valorant igual, o sea. Vale, a ver, por ejemplo, en el Valorant yo he visto el AK, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La banda. La banda, esa. Y eso ocupa media pantalla, créamelo, Ya, pero lo hace un momento y además se hace para enseñarlo, no para jugar con ella ahí delante, ¿sabes? Sí, sí. Vale, están arriba, ¿verdad? Sí. Vale, sí. Nada, Amaro arriba, tiene Amaro, ¿vale? Sociedad muerta. Vale, suponemos que tenemos controlado. ¡No! ¡Abajo! ¡Qué susto! Con la. Está abajo, abajo de Borja, sí, tío. ¿Qué hace ese pavo ahí? Vale, rapalea. Voy a mirar de una vez. Sí, ¿no? A ver, yo creo que por la nueva hat no se va a tirar nadie, yo creo. Yo son tampoco. Tres. Sí. Ahí tiene. ¿Vas a traer al back? Eso es. Creo que está debajo de blancas, ¿no? En biblio o algo, ¿no? Creo. No sé. Yo me diría escuchando romper. Creo que es el back, ¿verdad? Pero no estoy del todo seguro. Sí, el back, por eso te digo.
Creo que está en Biblio, pero no sé. No tengo idea. Sí, está en Biblio, sí. Pues muy bien, la verdad, está saliendo súper guay esta partida. Contenido de calidad, gente, diversión y tiroteos. Todo el rato. ¡Yuju! ¡Qué guay! En serio, me encanta cuando no hago nada, tío. ¿What the fuck? No sé, si no se me pongo. Mira, Pablo, vamos a hacer una cosa. Voy a poner a mirar Twitter, ¿vale? Y me dices cuándo tengo que jugar, ¿vale? Joder, vaya mía. Sin problema. Claro, que si quieres jugar con Warden, pues coño, tendré que esperar que me tire un humo, una granada, o sea, no sé, una cegadora. Sí, sí. Bueno, pues vaya mierda, tío. Así es, jugar con Warden. Oh yeah, pura diversión. Wow. Y lo utilizo en toda la partida. Es que he disparado para. No, bueno, he disparado para romper ventanas y ya está. Sí, sí. No está nadie. Mira que estaba en los sitios más típicos, por lo que suelen tirar mierda. Pues nada. De hecho, lo único que he visto tirar ha sido el esto de Grislock. Pero bueno, ¿estás cansado de estar esperando en sitios sin hacer nada y quieres diversión? ¡Pilla! ¡Aguarden! Harás lo mismo, pero al menos. Estarás bien refachero. No tiene sentido, tío. ¿Qué te fue? En la primera he dicho, venga, va, me voy de donde había gente porque tenía escopeta. Digo, venga, me van a entrar y voy a ir a apoyar a Pablo. Justo cuando voy a apoyar, tiras este bote y te carga uno. ¿Quieres matar a drones? ¿Cómo nadie? Ay, que si esto es el SMG. Cógete a Warden. Cago arriba. Realmente que el título de ese vídeo yo no lo voy a utilizar nada, Warden. Y el título de este vídeo va a ser: ¿Quieres aprender a utilizar a Warden? Mira este vídeo, ahora sí. Ahí va. La esencia de real de Warden es esta. Voy a quedarme, voy a tirar por la ventana aunque se me reviente contra el suelo, tío, a ver si acaso. Realmente es que la habilidad es como la de Iku, tío. No, no se utiliza, ¿sabes? Es que es muy eso, es muy. No sé cómo decirlo, tío. Situacional. No, situacional. La habilidad es buena, pero es muy situacional. O sea, o te tiran algo o te queda comiendo los mocos. Hay gente que con Iku nadie pone cosas, ¿sabes? Si nadie pusiera cosas en defensa, ¿para qué serviría Iku? Para nada, ¿sabes? Venga, tontito. Menuda hostia, cola. Ah, ¿está todo cerrado? Ah, ¿lo he cerrado yo? Así decía yo de Gonza, mis refuerzos, tío. Hostia, pensaba que estaba en la ventana abierta, tío, mira. Hay otra gente a mecanismo, a chimenea, como sería eso. Vale, gente, estamos actualmente en la posición más puto difícil, ¿vale? Porque aquí es donde viene todo el mundo, ¿vale? Tal cual, ¿eh? Puede que me viene nadie ahora. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Alguien en ventana? ¡Ah! ¡Buah! ¡Sí! ¿Cuántos? ¡Uno! ¡Roja, roja, roja, gente! ¡Uno, uno! ¡Buah! ¡Qué susto, colá! Yo creo que si te tiras de la ventana, es el. ¡Buah! Yo creo que lo matas, ¿eh? Es solo uno, caramelo, ¿eh? Pero no sé si tiene Claymore, ¿eh? ¡No me mates! ¡Ah! Voy. No puedo entrar por ti. Bájala por ti. Ahora va a dar mierda. No pienso por la otra ventana porque había una clave. El último también está en roja, creo. A ver. No, no, no lo detecto. No sé dónde está el último. Fuera de B, puede ser, no sé. ¡Hostia! Toma. Fuck, sorry. Estaba en la nueva hatch, ¿no? Lo peor que le pega al mío, sí, se acaba de tirar, estaba ahí rateando, mira. De hecho, he tirado a mi compi, ¿sabes? No pasa nada, que tenemos como un héroe. A la vista del público. Pues nada, si es de guay divertido usar a Warden, wow, yeah. ¡Yuhu! 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 Un día, el evento este de Star Wars que dijimos cuando sacaron la filtración, y lo dije. ¡Qué guay! ¡Yuhu! Me es que a Pablo le pega mucho, tienes así más voz de eso de niño, en plan de ¡yuhu! En plan, le queda guay, ¿sabes? Me recuerda mucho a Marinador, ¿sabes? En plan, ciudad de vacaciones. Sí, sí, sí. Ah. Wow, porque no estaba grabando, si no, wow. Lo tenía que haber subido a Twitter. Esto era mucho de Twitter, tío. Bueno, evento hecho... de. ¿Cómo era? No me recuerdo de qué era, tío. De robot. Ah. No, evento de Star Wars. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Lo podías haber grabado y guardado como para el stream, de como una alerta, ¿sabes? Sí. Que alguien se suscribe o da follow y suena el ¡yuhu! ¿Vale? Bueno, mola mucho.
Luego. Pero bueno, la verdad es que, uff. Digo, mire que me gusta este personaje porque me gusta un montón, la verdad. O sea, a nivel estético me parece de los mejores. A nivel de habilidad me parece una pasada. Pero claro, si no tiran nada, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Pues muy bien. En fin. Lo he dicho, el mismo ejemplo de... No, eso está, ahora sí. Es el mismo ejemplo de Iku. Imaginaros que por un casual alguien se coge a Iku y literalmente no hay nada en defensa. Tal cual, no hay ni cámaras. Eso que hacen por defecto, imaginaros. Plan, pues muy bien, la verdad. Super guay esta habilidad. Pero bueno, no pasa nada. Que tengo un sledge. Ok. ¿Quién eres? El Thatcher, vale. Thatcher. Hostia, Pablo, mira, me vi ayer un vídeo de 40 minutos, ¿vale? A ver, no me lo vi entero, pero sí que me vi unos 20, 30 minutos por lo menos. De un tío. Uy, se baja para abajo. La montaña del infierno se llama. Mira, eran como 1000 personas, 1000 ciclistas bajando de una montaña. Escucha, 40 minutos para bajar de la montaña, ¿eh? Pasaron, mira, por nieve, por un bosque, pasaron también como por un pueblillo, creo que también pasaron. Una pasada, ¿eh? Te digo. Yo flipando, tú, escucha. Sí, 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 escucha. Al principio un montón cayéndose. En plan, digo, escucha el tío. No, es que como se cae alguien y es claro, una cuesta. Claro, era una cuesta abajo, ¿sabes? La esto, tío. Sí, sí. Vale, tenemos sí, a Valkyria pillando el pixel en cigarrillos. Tenía ahí una. Vale, se ha ido a piano, ¿vale? Ah, no, lo tenemos ahí dentro. Ah, no, está detrás, vale. Hay uno detrás de la bomba. Sí, el muteo, creo que sí. El pulse. Ah, pulse, vale. No, no sé hablar, ¿cómo va? Sí. No lo veo, tío. ¿Cómo? ¿Hay alguna manera de matarlo? No, Sí, súbete encima. Ahí está. ¿Te puedes subir encima? Sí, 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 sí. No, no, no. Nada. Era en la anterior claraboya, creo. No, no, esta se perdió, obviamente. Pero ya se ha ido, ¿eh? Pero aún así vamos a verlo para que tú lo veas. ¿Cómo te subes? Pues no recuerdo, pero yo sé que me subía. Era la anterior claraboya, luego la... Sí. La de Toy World la cambiaron, creo, no sé. Yo creo que sí que se puede, la verdad. Hace lucha, hace mucho y tal que no juego, pero... Bueno, la habrá cambiado. Puede ser que sea por eso. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, let's go to the diversión. Podía subir y todo, sí. Pero vamos. Vale. Vale. Vamos a tirarnos, vale, yo creo, ¿no? No hablo a nadie, el rojo tampoco. Sí, te puedes tirar, ¿eh? Vale, ¿cómo está piano? También está limpio. Sí, también está. ¡Ah! Hay uno en Ken Sport, en Perry, ¿sabes? En la esquina esa. ¿Qué es la derecha? En la esquina del mueble, este. Ah, vale, bajando. La Perry, vale, vale. Buah, pero tienen conectado con baños, ¿sí? Tiene agujeros. Estoy por aquí. Ahí va, una herida, ¿vale? Yule. Buena, buena, buena. Granadita, perfecto. ¡Otro más! Muerto. Busteo. Mira trasera, ¿vale? ¡Otro más! ¡Al fondo! Escuchando mucha gente, tío. Está en esa esquina, creo. No, mira, ¿y el Sedax? Ah, no tenemos el Sedax, what the fuck. No, no tenemos el Sedax. No sé por dónde. Sam, no, se han pirado. Madre de Dios santísimo. No, no hemos caído en el Sedax. Yo pensaba que lo teníamos alguno de los dos, tío. Hemos ganado la ronda, te lo digo. Sí, 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 sí. Estamos ya en coca. Sí, pero se habían tirado todos, tío. Sí, sí. Solo queda... Eso es Michael Jagger, colgado, Dios. Solo quedan estos dos por aquí arriba. Pero que estaba la Valkyria viva, tío. Que me pensaba que el de baño era la Valkyria, ¿sabes? Porque yo la había visto en perro. Droneando. Estos perros, estos rico. Pero sí, me ha asustado el de baño, tú. Bueno, de hecho, ¿a quién he matado yo? Al de baño, ¿no? Al de baño sí, no, a mí me asusta que venía uno a reanimarlo. Ah, por pasillo. Mira, sí, por pasillo. Me lo encontré de cara, menos mal que, no sé. Yo por si acaso digo, mira, digo, como sé que eso puede estar abierto y tal, digo, le tiene una granada, así, por si intentan pasar por esa rotación, no pueden, porque está esa granada, ¿sabes? Mira, sí, no, antes sí. Te ha pasado y ha muerto. Sí, yo de hecho no iba a matar al que estaba ahí. No, no, lo sé, sí, lo sé. Sí, yo más que nada era porque estaba escuchando a gente, ¿sabes? Digo, pues... Digo, es fácil que se vaya el tío para adentro y lo salven, ¿sabes? Pero bueno, ahora sí. Lo malo, que el Sedax estaba por ahí suelto y nada, y así o eso. Se ha tirado todo el mundo, sí. Buah, yo creo que mi bus por atrás. Se lo podríamos pegar, Vale. Okay. Lo que pasa es que, buah, es que está el Vigil ya por aquí, hermano.
Bueno, si quieres nos la jugamos, pero... Sí, vamos a jugar, vamos a jugar. No voy a que jugar a Pablete. Sí. Por eso me he cogido a guardia, en full diversión. Full entretenimiento. Full entretenimiento. Y acción todo el rato, constante. ¡Ahí va! ¿Estaba escondido o qué? No sé, estaba escondido o algo. Estaba escondido en la esquina, tío, a la derecha, boludo. Wow, ¿quién se queda ahí? Pues te ha matado con silenciador, ¿no? No sé, hermano, pero yo no sé cómo uno te ha matado a ti no, y me ha matado a mí. No, solo te ha pegado a ti, que es lo peor. Y creo que ha sido como... Bueno, guantas no, pero casi. Literalmente, ¿qué pasa delante tuyo? Tú ibas a pegarle un martillazo a la, sí, la pared y yo iba a pasar detrás tuyo, me la llevo yo. Sí, verdad, mira, aquí se queda un tío. Y no se le ve, en plan, así que un tío quieto y no se le ve. Con tanta decoración y mierda. Lo que yo quiero intentar, y voy a subir esta tarde. ¿Dónde estáis? ¿Está igual? Es lo de la mira, Cramano. El tema ese que se camufla, ¿sabes? ¿Qué mira? Lo de la mira, que se pone la mira desplegada y se camufla, ¿sabes? La gente suba de... ¡Hostias! ¡Oh! No. Se tira por la ventana, tío. Estaba cagada en la mano, tío. No, tío, es fea. Gente arriba. Sale. ¡Loco! Pero oye, ese tío ahí no tiene sentido. Ya va. Yo diciendo, digo, mira, digo, se tira por ahí gente y justo hay otro tío. ¿Tal cual? Sí, sí, obviamente, claro, se va a tirar. Nada más que queda uno. Ya va. Vamos a ver. Para uno que ha matado, me tiene que matar a mí. El rancio. Hostia, pero ¿cómo no te va a ver con eso? ¿Cómo? Se va esto azul, tío. ¿Que eres un pitufo o qué? ¿Eres Tina Avatar o qué? Pues venga, vamos a ganar esta, tú. No quiero que remonte. Que ya estaba quedando súper divertido el vicio. Ya ves. Vamos a finiquitar con una sofía y listo. Exacto. No, a ver, sí, un Spectre, la verdad. Y luego ese tío ahí, o sea, se tira un tío por esa ventana y hay otro tío ahí, esa verdad. Pues muy bien. Entonces es como el coche este de los payasos, tío. Sale un payaso y luego después de ese salen otros cuatro, ¿sabes? Plan, ¿cómo salen de ahí esos payasos, eh? Sí, es cierto. What the fuck. ¿Tú te sabes el chiste ese, Pablo, de vivir en un barrio tan peligroso que en medio de un tiroteo me agaché y me violaron? No, nunca lo había escuchado, Karen. Ya lo sabes. Mira si es peligroso, ¿eh? Que en medio de un tiroteo me agaché y me violaron, tío. What the fuck. O sea, era muy peligroso, tío. Qué mala suerte. Se me lo contaba mi... No, no me lo contaba, no lo sé. Pensaba que me lo contaba mi padre, pero no, no. Eso lo he escuchado por... No en mi familia. Yo eso nunca lo he escuchado, ¿no? No sabía ni que era un chiste, ¿no? Sí, hombre. O sea, es un barrio tan... era un barrio tan peligroso que un día se agachó uno y le pelaron, ¿eh? En medio de un tiroteo. La Libby es el este, ¿verdad? Ah, pues no. Ah, son primas de otra vez. Sí, bueno, son... una hostia. A ver si es verdad. ¿Dónde están? Vale, vigila arriba, ¿vale? Campeando en la típica del mueblecito. ¡Mueblecito! ¡Purra! Va, coño, va, va. ¿Dónde están? ¿Arriba? Estarán en trenes, supongo. Arriba ya ganaron, ¿no? Sí, arriba ganaron. Y abajo también, así que... Están en trenes. Vale, tenemos al villa arriba, sí. La esquina esa y el pavo no se va de ahí. Parece que tiene una polla en la boca. Vale. Voy a sacarlo. Ok. No. No, pero... Escaleras uno, ¿vale? Escaleras uno, ¿vale? Tío, y me espera a que pase. No, no, es que no me voy a por mí, cabrón. ¿Están en cocina otra vez? ¿Qué cojones? No, no, están entre... en... pero si, esto, no. Pero si hay tres abajo, incluido un smoke en cocina tirando el mismo humo de antes. Hay uno inside o algo así, tendrá que ver. De hecho, mira, voy a hacer una cosa. ¿Qué cojones están haciendo? ¿Qué defensa? Bueno, kitchen breaker for knock. Ah, no era el de cocina, lo han tirado desde arriba. Sí, porfa. Sofía es inside. One on eight. Ahí va, que reflejos más malos. Rojas uno, ¿vale?
Pierde el sedas activo. Vale, muerto alguien. Be careful, ref. Be careful, ref. Último en red. Last on red. Y zap. Arriba, ¿vale? Vale, espera, espera, espera. Just wait, just wait. Ojito, ventana que se tira. No, pero... Solo queda un agente del equipo. Ah, oh, por la trampilla, qué buena ha sido esa, ¿eh? ¡Aún mi puta madre! Vaya ahí. Ah, ¡wow! NT, NT. ¡Tío! NT. Te digo una cosa, lo ha hecho muy bien el Vigil, ¿eh? Muy bien. I'm coming for you. Ya lo mato, por todo. ¡Toma! ¡Achato! ¡Por listo! ¡Por tonto! ¡Achata! ¡A tomar por cola, eh! ¿Qué cojones? Venga, por listo. Nada, he querido perder el pavo. Se tendría que ir. Sí, seguramente sí, yo también. O sea, no tiene sentido. Venga, lo he dicho. ¡Vamos, Camelo, vamos! ¡Qué fácil la partida, verdad! ¡Qué fácil, qué divertida! ¡Súper divertida! ¡Grande, Warden! ¡Compradlo todos!